Los lujos más costosos de Ronald Acuña Jr., el abusador, ser uno de los mejores peloteros en las grandes ligas, trae consigo sus beneficios y sobre todo cuando eres considerado uno de los mejores peloteros de toda la MLB. Estamos hablando nada más y nada menos que del venezolano Ronald Acuña Jr., o mejor dicho, el abusador, que gracias a su talento firmó uno de los contratos más lucrativos de toda las grandes ligas, logrando generar una gran fortuna en todo lo que va de su carrera y lo que falta todavía. Ronald Acuña Jr. es uno de los jugadores profesionales que mejor le ha ido en la pelota y sí sabe cómo llevar una vida extremadamente lujosa, ya que lo vemos en las redes sociales cómo disfruta y presume de todos los bienes adquiridos, como autos de alta gama, mansiones, dinero, entre otros lujos más. Por lo que hoy te traemos los lujos más costosos de Ronald Acuña Jr. Así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal. Así que vamos y comencemos. El número uno de la lista es un lujoso Chevrolet Tahoe de color negro. Este maravilloso vehículo todoterreno de Acuña Jr. es uno de los lujos que ha podido adquirir gracias a la gran fortuna que lleva generada hasta el momento. Este lujoso vehículo es del año 2018 y cuenta con todas las comodidades del mundo. Esta maravillosa guagua le costó al pelotero venezolano nada más y nada menos que 50 mil dólares. El número 2 de la lista es un lujoso Audi Q8 de color blanco. El pelotero venezolano también cuenta con un maravilloso Audi toda alta gama que pocas personas conocen, ya que él no lo sube a las redes sociales. El carro es un Audi Q8 del año 2019 de color blanco, muy hermoso y confortable para cualquier uso que le vayas a dar. Este lujoso auto es toda una máquina y entre los SUV de lujos con los que el Audi Q8 aspira a rivalizar, encontramos modelos de su clase como el BMW X6, el Maserati Levante, el Mercedes-Benz GLE Coupe y el Porsche Cayenne. Este lujoso carro le costó al pelotero nada más y nada menos que 85 mil dólares. El número 3 de la lista es una lujosa Lamborghini Urus de color verde. El pelotero Acuña Jr. es uno de los grandes representantes de Venezuela en el béisbol, que gracias a su millonario contrato con los Bravos de Atlanta pudo darse el gusto y el lujo de comprarse una Lamborghini Urus de alta gama. El pelotero ha demostrado tener una gran pasión por los autos de alta gama, por lo que al cobrar uno de sus primeros contratos millonarios con los Bravos de Atlanta, no lo pensó dos veces para comprarse una lujosa Lamborghini Urus de color verde, la cual es toda una máquina. Esta máquina de alta gama cuenta con todas las comodidades del mundo y es capaz de generar una potencia de 650 caballos de fuerza, y gracias a esta potencia puede acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.2 segundos. Puede alcanzar una velocidad máxima de 305 km por hora. Este maravilloso vehículo de lujo le costó al pelotero nada más y nada menos que 250 mil dólares. El número 4 de la lista es un lujoso BMW Bigmer X6M de color amarillo y negro. El pelotero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., se compró un nuevo automóvil de lujo del año 2022. Este maravilloso auto está personalizado, demostrando que el pelotero tiene flow dentro y fuera del terreno de las grandes ligas. Ronald Acuña Jr., gracias a su lucrativo contrato como pelotero en las grandes ligas, puede darse una muy buena vida, razón por la que adquirió un nuevo automóvil de lujo, mismo que personalizó con su logo y nombre.
Sin duda, una adquisición que identifica al jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta. Al igual que José Altuve le encantan los vehículos, el lujoso vehículo que adquirió es un BMW Bigmer X6M de color amarillo y negro, así que su fanaticada podrá reconocerlo cuando esté paseando por las calles. Este vehículo suele tener un precio inicial de unos $130,000, pero agrega TMZ, que con todos los accesorios y trabajos en el diseño de la marca del pelotero, el carro tiene un precio de $175,000 por la personalización del vehículo. El lujito número 5 de la lista es su lujosa mansión. Según hemos visto en las redes sociales, Ronald Acuña Jr. no le gusta mucho mostrar todas sus mansiones, ya que su dinero también le alcanza para eso y mucho más. Acuña Jr. es conocido en las grandes ligas como el abusador, mismo nombre que le asignó a su casa que compró en la sabana. Aunque no tenemos un precio exacto, pero conociendo al pelotero, de seguro le costó muchísimo dinero. Bueno, mi gente, el pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. sí que sabe cómo gastar su dinero y cómo tener una vida bastante lujosa y costosa. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado la vida lujosa de Ronald Acuña Jr. o sus lujos más impresionantes, no te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y activar las campanitas de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Y por favor, escríbeme en los comentarios de qué pelotero te gustaría ver la vida lujosa o los lujitos que se ha podido comprar.